Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer metálica con una técnica de mix media. Esta llave que es de Prichos y se utiliza como, ¿cómo se le podrá decir? Es para detener la puerta y que no se azote. Entonces tiene este desnivel y esto lo ponemos a nivel del piso y de esta manera pues la puerta no se cierra con el aire. Y vamos a trabajar con gesso, igual que trabajamos antier con este material. Recordamos que esto es una imprimación acrílica, es decir, que preparamos la superficie de plástico para que nuestras pinturas metálicas puedan ser absorbidas por este plástico, es decir, que se puedan aplicar. Entonces no requiere de mayor ciencia, hay que darle una capa ligera. Es sumamente rendidor. Ahorita nada más he mojado una sola vez la brochita en la pintura y no hay que generar plastas, hay que esparcir. Uy, hay muchísimos ruidos ambientales. Espero que no se escuchen todos en el video, pero así de esta forma vemos que rinde mucho. Hay que pintarla tanto en la parte de arriba como en la parte de adentro para que nos quede totalmente metálica. O incluso si queremos dejarla en negro por la parte de atrás, pues luciría mucho más a que si tenemos una llave metálica y que de repente la volteamos y se ve como que el tono verde que no tiene nada que ver con el metal. Voy a terminar de pintarla y regreso con ustedes para hacer el siguiente paso. Bien, pues ya tengo aquí mi llave, ya está pintada de negro por ambas caras. Si es necesario hacerle unos retoques por la parte de atrás porque pues nos vamos a estar apoyando para trabajar con ella, ya cuando seque todo lo que le vamos a hacer en la parte de arriba puedes retocar nuevamente la parte de atrás. Es necesario dejarla secar porque si no lo que va a pasar es que si está fresco, al momento en que empezamos a aplicar los otros colores de pintura, se van a venir junto con el negro y se va a ver otra vez el verde del plástico. Entonces es necesario dejarla secar completamente. Voy a utilizar pinturas, me gusta trabajar con este tipo de pinturas que son de esta marca, que son marca PBO, pero puedes trabajar pues con marcas que sean un poco más escolares y comerciales. Por ejemplo, esta marca que se llama Polytech es una marca mexicana, es muy común, es escolar. También hay acrílicas metalizadas de esta otra marca que se llama Crea. Estas se pueden conseguir en cualquier papelería. Y las que son marca PBO se tienen que conseguir en tiendas en donde venden artículos de arte o de pintura, que en donde generalmente los estudiantes de dibujo o de pintura, de artes plásticas o gráficas, compran sus productos para poder trabajar en sus tareas o para poder hacer sus proyectos ya más profesionales. Hay algunas otras marcas metalizadas que son, por ejemplo, estas Vinci. Estas sí las recomiendo para dar ciertos acabados que hace que unifiquen los tonos, hacen como que un integrado de distintas pinturas. Sí las recomiendo, pero no son de tanta calidad. Bueno, pues vamos a ver, aquí tengo también otra que es de Vinci también. Estas dos las uso mucho como para dar una capa final y me ayudan como a integrar los tonos para que no se vean tan
¿cómo se podría decir? Que no se aprecien tanto los colores, sino que se ven un poquito más integrados, pero me quedo más con las PBO. Ahorita van a ver por qué. Voy a ir colocando aquí pintura. Lo primero que voy a hacer es meter en color oro y en color cobre. Ambas son metálicas y estas pinturas tienen un efecto iridiscente. Esto quiere decir que tienen brillo. Entonces, esa particularidad tienen las pinturas metalizadas. Bueno, vamos a poner aquí color oro y vamos a poner color cobre. Estas serían como la base de las primeras que vamos a aplicar, de las primeras pinturas. Y para poder aplicarla voy a utilizar algún pincel que tenga como este efecto duro. Las cerdas son duras, entonces esto me va a ayudar como a cepillar mi pieza. Y esto consiste en poder descargar lo más que se puede el pincel para que al momento de meter el cepillado, pues se empiecen a percibir nada más tonos dorados. Sin que cubra toda la pieza, es decir, el negro se tiene que ver. Si se fijan, rinde muchísimo la pintura. Si esta pieza no estuviera seca, lo que pasaría es que el tono negro que pusimos del gesso se estaría levantando y dejaría mi pincel pintado de negro. Entonces vale la pena esperar a que esté seco. A fin de cuentas, el gesso es un producto de secado rápido. Ahora voy a trabajar en el círculo. Todos los defectos que pudiera llegar a tener el brochazo es lo que hace que se vea con más personalidad el proyecto que estamos realizando. Así que podemos acentuar los defectos que nos haya causado el aplicado con la brocha. No tiene que quedar lisito ni perfecta. Mientras más se le noten los brochazos al gesso, pues nos va a dar más carácter a la pieza que estamos realizando. Vamos a realizar varias capas de pintura, así que no se preocupen porque ahorita los tonos quedan muy uniformes. Con las capas en distintos tonos se va a ir uniformando y cada vez va a parecer más metálica nuestra llave. Ahora vamos a meter un cepillado en esta parte de aquí. Y voy a cambiar de color. Voy a cambiar al color cobre. Y al momento de colocar este tono, pues vemos que ya va adquiriendo junto con la mezcla del dorado una mezcla de tonos que nos hace que esto se vaya viendo más metálico. Este tipo de decoraciones, este tipo de proyectos, por así llamarlos, yo los uso de decoraciones de pared o decoraciones de mi zona en donde tengo todo lo que son mis productos de scrap.
y lucen pues muy bonitos, nada más así, colocados en una pared. Si lo quieren usar ustedes para detener la puerta, pues sería un desperdicio porque queda muy lindo. Y aquí el efecto pues depende mucho de los productos, de los tonos que ustedes compren en pinturas. Yo creo que los más básicos para poder realizar productos metalizados pues son el plata, el cobre, el oro, el azul. Puede ser un azul en cualquiera de sus tonalidades, ya que el azul también le da pues este efecto metálico. Ahorita vamos a aplicar muy poquito tono de azul y van a ver cómo se nota el que sí es un efecto metal. Ya si mostramos así en este proceso en el que vamos, en este paso en el que vamos y mostramos la llave, nadie creería que es una llave de plástico. Me ha pasado, por ejemplo, como en el caso de los frasquitos, o sea que cuando los mostré, me preguntaban que de qué estaban hechos. Y yo decía, pues son de vidrio. Bueno, pues aquí vemos que esto es de plástico y también se ve metálico, como se veían metálicos los frasquitos. Ya es al gusto de cada quien si quieren poner en esta parte de aquí y de atrás tonos metálicos o si lo quieren dejar en fondo negro. Ya eso depende. Depende mucho de ustedes. Aquí, por ejemplo, necesito darle una capa. Aquí se alcanza a ver el verde. Necesito cubrir esto con gesso y dejarlo que se seque para darle encima más tono metálico. Tiene que ser una capita generosa porque ya aplicamos tonos metálicos y hay que evitar al máximo que se nos cubra. Bueno, vamos a meter un poquito de tonos en plata, que son las luces que le vamos a dar a nuestra llave. Ya así, con este efecto viejo, se ve genial. No tienen que estar limpiando su pincel, o sea, si dejan que se mezclen los tonos, esto también es bueno porque nos ayuda a integrar más pues esta diferencia de colores. Y el meterle luces también es bueno. Vamos a ver aquí cómo. Cómo se van notando cuando metemos también el plata. Y si se fijan el negro de fondo, pues nunca se pierde. Aquí, por ejemplo, que tiene mucho tono en color plata, podemos poner encima plateado y después ponemos un poco de azul. Si quieren regresar a un tono anterior, lo pueden hacer, pueden meter otra vez de nuevo pintura. No pasa nada, es estar jugando con los tonos hasta que quede algo perfecto a lo que están buscando. Hola chicas, pues esta partecita del video la estoy grabando al día siguiente del video anterior porque la luz como que ya no era muy buena y ahorita estoy en el proceso de empezar a decorar la llave. Les voy a mostrar algunos elementos con los cuales podemos trabajar, que son follajes de este tipo, que los podemos conseguir también en Prichos. Ahorita que ya empezó la temporada navideña, está lleno de este tipo de follajes. Podemos utilizar florecitas artificiales, por ejemplo,
así como estas, que son florecitas secas. Y pues también, por ejemplo, los tallos de las flores también son muy útiles. Y metálicos que podemos conseguir en mercerías o en tiendas del centro. Incluso en línea los pueden conseguir en Mercado Libre o en AliExpress. Y son generalmente tipo dijes. Este lo voy a usar para decorar. Lo voy a poner aquí. Como ya tiene una apariencia metálica, pues realmente no necesita tanto. Así que puse aquí un poquito de pintura en color plata con la intención, pues, de poder metalizar con un poquito de luces nada más. Voy a respetar el tono que ya tiene de fondo y voy a poner metálicos encima para que pues le dé una apariencia con un poquito más de luz y que no se vea tan opaco. Si cambian bastante. Y es cuestión nada más de integrar poco a poquito los tonos. Vamos a poner otro tono, vamos a poner un tono amarillito. Se ocupa una nada de pintura cuando estamos haciendo esto, de decorar. Y pues vamos metiendo los tonitos y aquí vamos viendo cómo va cambiando de apariencia. Se conserva el fondo en un tonito más oscuro. Y me falta una pintura, déjenme ver, porque a veces tengo todo aquí encima de la mesa, pero encima de la mesa se me pierden las cosas. Y no veo la pintura color cobrizo. Aquí está acostada. Bueno, pues aquí ya tiene una gama de distintos tonos. Vemos que se ven bonitos estos tonos. Este decorativo lo voy a poner en esta parte. Y había puesto también aquí algunas florecitas a las cuales les puse un poquito de gesso negro. Quiero también respetar, pues, el tono que tiene la flor original, que es como un azul. Lo quiero respetar en el fondo, pero también quiero, pues, darle un poquito de tono también que vaya acorde con lo que estoy haciendo. Entonces le voy a meter también distintos tonos. Hay una diferencia entre los azules iridiscentes, que son metálicos, son como un color pues un poquito más cargado y se ven como más, un azul más intenso, un azul más eléctrico. Y el que viene siendo opaco, el turquesa opaco, aunque aquí podemos ver, es como un verde azul iridiscente, ese es el color, verde azul iridiscente, y este es un color azul turquesa, y el azul turquesa tiene más luz. El otro es un poquito más fuerte. Creo que lo voy a hacer con un pincelito para poder llegar
a esas partes en donde mi dedo no llega. Vamos a ir cubriendo lo más posible los negros sin taparlos en su totalidad para que la florecita vaya agarrando distintos tonos y el centro de la flor se va a quedar en su color original. Aquí voy a meter el otro tono de azul, que es el azul con iridiscencia, y vemos cómo adquiere esa tonalidad metálica y que es más fuerte, es un color más intenso que el azul opaco que estábamos utilizando. Me voy a esperar a que se seque tantito este azul para meterle otro tono y no traerme la pintura. Voy a checar si mis ramitas ya están secas, parece que sí. Y las voy a hacer metálicas. Vean cómo se ve este resultado. Con una base negra resaltan bastante los tonos metálicos. Voy a poner un poco más de platas y de oros aquí, que se va secando. Entonces no es recomendable sacar todo de golpe, con ir sacando poco a poquito con nuestro dedo, con eso vamos pintando y no desperdiciamos nada, nada de pintura. Que lo que se ocupa pues es muy mínimo. Voy a meter un poquito de dorado en la barrita del centro. Y cuando se empiezan a mezclar todos estos tonos, realmente se ve muy bonita la pieza. Aquí podemos verla. Espero que se aprecien muy bien los tonos. Muy bien. Pues así le voy a hacer con todas las demás hojitas. Doy un cepillado mezclando los tonos. Podemos hacerlo más cargadito a tonos que no sean del mismo color de la llave para que pueda resaltar muy bien estos adornos que vamos a colocar. Vamos a poner plateado. Y esta tiene pues una apariencia un poquito más en tonos turquesas. Vamos a decorar la última ramita. Como ven, el secado del gesso es súper rápido. Sí podemos trabajar rápido. Aquí pues en el video tengo muy
poquitos procesos que he cortado, pero es una manualidad bonita y que no nos quita prácticamente mucho tiempo. Pues quiero invitarlas a unirse al grupo de Hazlo con Prichos. Como ustedes saben, tenemos nuestro grupo en la página de Facebook. Pueden encontrar un enlace aquí en la cajita de descripción para que se unan al grupo y que puedan compartirnos todas estas manualidades lindas que ustedes hagan en el grupo. Aquí tiene un pedacito de lentejuela y las lentejuelas con pintura de este tipo metálica se ven muy bonitas. Y vamos a meterle un poquito de tonos cobres a esta flor, ya para que quede también terminada. Estos tonos cobre tienen la intención de integrar la flor en el proyecto. Y ahora sí, pues vamos a hacer el montaje de todo. Bueno, yo les recomiendo este producto que se llama Plastilita. Este producto es de marca mexicana, marca Politec. Es una pasta que es como plastilina y que al momento de secarse endurece como si fuera un pegamento. Entonces, lo primero que debemos hacer pues es verificar en dónde vamos a integrar los elementos con los que trabajamos para tener como una idea más clara de cómo los vamos a acomodar. Voy a cortar un poquito la parte de atrás de la flor. Para que no me quede tan saltona. Bien, pues vamos a ver. Los voy a acomodar más o menos así. Muy bien, entonces esto lo pongo al centro. Tienen que tener cuidado de que la plastilita no salga entre los orificios porque luego se va a ver el blanco y pues hemos estado trabajando en puros tonos oscuros, entonces la idea es que no manche. Le falta un poquito más para que quede pegada. El tiempo de secado de este producto no es tanto, no se tarda tanto en secar. Vamos a ponerle la
ahorita voy a tomar para atorar la flor en eso. Y todas estas capas pues le van a ayudar como un soporte. Bien, le podemos dar un poquito de tonos para poder integrar un poquito mejor los colores. Voy a poner aquí un pétalo más de estas florecitas. Y eso me va a ayudar a darle un mejor equilibrio. Yo creo que voy a dejar hasta aquí el video, en lo que yo pongo pues esto ya en la foto de la miniatura. Ustedes van a ver cómo ha quedado finalizada la decoración de la llave. La voy a acercar un poquito para que puedan apreciar los detalles. Voy a poner un pétalo aquí extra que me ayude con el equilibrio de mi decorativo y le voy a dar una capita final en tonos plateaditos para que dé un poquito más de luz y que de esta forma pues quede sumamente hermosa. Pero lo principal era transmitirles la idea de cómo podemos trabajar esta técnica y cómo va a quedar ya finalizada. Esto en una pared se ve como un adorno precioso y podemos decorarlas en distintos colores, distintos tonos, poner muchos diseños de tipos y de tonos y de decoraciones diferentes de llaves. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Si es así, les encargo que por favor me pongan un comentario, que me regalen un like. Esto les sirve muchísimo a los canales de YouTube para que YouTube nos apoye. Y también les pido que compartan este video en la manera de ser posible. Si a ustedes les gusta compartir en sus redes, pues me ayudan mucho compartiéndolo. Les mando un abrazo y las veo en un próximo video de Hazlo con Prichos.